Pues el diputado prófugo está listo ya para recibir su curul. Con un amparo en la bolsa, ¿quién se iba a imaginar? El hermanastro, el hermano, medio hermano de Godoy, el de Michoacán, con su amparo en la bolsa. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que eran infundios todo lo que le atribuían? Pues puede ser. Sin base, es decir, el aparecer en una lista, en una computadora decomisada, pues no es prueba de nada. Parece una prolongación del michoacanazo y una solución salomónica, pues con amparo y todo, hoy a mediodía, nuevo diputado del PRD. Pero creo que es un caso único en toda la historia de este país, pues, ¿no? Sí. Se iba a ser primero prófugo, sí. Primero no, electo en ausencia, además, luego prófugo, y finalmente se presenta y se le da su sitio. Eran dos casos, pero uno Greg Sánchez Gregorio. Sánchez está en la cárcel y este hombre ya entra a la plantilla del PRD. Héctor, pero no recibió nunca su carta de confirmación. Ahora la puede recibir. Yo creo que es un trámite que se pospone por alguna circunstancia, ¿no? Sí, así es, sí. Ese es precisamente a lo que viene, y entonces ya queda investido como nuevo diputado federal, ahora con el PRD. Oye, ¿y quiénes lo van a apoyar? Su propio hermano, yo creo que se va a desplazar para estar ahí, pero muchos otros de su grupo, ¿no?, político. Sí, lo van a arropar. Pues ese es lo curioso que hay en este país. Es la función del amparo que revierte totalmente los efectos de una acción llevada a cabo por el gobierno de manera indebida. Pero aquí hay una situación curiosa que se va a presentar. Después que ya tome posesión, ya tiene fuero. Por supuesto, ¿esa es la tirada? Claro, en cuanto tiene fuero, ya. Ya no necesita el amparo, ni lo pueden tocar. Nada. Él está blindado desde antes, y creo que el blindaje vino de parte de su hermano y posiblemente de algún acuerdo político que se estableció. ¿Y platicará dónde anduvo? ¿Y quién lo arropó? Puede ser que guarde discreción, porque todo lo que diga se va a revertir en su contra. Así que por ahora, perfil bajo, no mover las aguas, y poco a poco criará sangrita también él. Y el hermano se cuidó, se amparó precisamente exhortándolo a entregarse. Entonces él va a decir: a mí mis timbres. Yo me la... Bueno, pero es que el michoacanazo es uno de los actos más irreflexivos que se haya cometido y más criticado. Ya nada más quedan 5 en la cárcel. Todos han ido saliendo por la puerta de atrás, calladitos, y entonces, pues ahí está el... ¿Y sueldos caídos? Eso sí, yo no sé. Pues debe, sí, ¿no? Sí. Según la ley, si no es condenado, si no hay pruebas en su contra, entonces sigue manteniendo sus derechos laborales intactos. Ojalá, cuando menos que eso compense, el usted dispense, nos equivocamos.